tema que el Buró Político consideró importante está referido al de las elecciones. Como ustedes saben muy bien, el Partido Comunista, el Buró Político, ha señalado reiteradamente que el objetivo a propósito de las elecciones es alcanzar una alianza integral entre todas las fuerzas que aglutinadas en torno al Consejo Patriótico, el Consejo Nacional Patriótico de partidos políticos que integran al Gran Polo Patriótico. Una alianza integral que refleje evidentemente que todos los partidos que lo integran se sientan representados, se sientan reflejados en los espacios que le corresponde a cada uno y en correspondencia con, evidentemente, con su referente político electoral. Y en ese caso el Partido Comunista evidentemente ha señalado cuáles son las expectativas y cuáles son las aspiraciones, cuáles los espacios que le corresponde, producto evidentemente de todo un comportamiento y una conducta que va más allá de estos 15 años, que se remonta a los años 31 del siglo pasado y que se puso con mayor relieve en el marco de este proceso político, y que todos saben y el pueblo sabe los niveles de lealtad al proceso que el Partido Comunista ha tenido, los niveles de contribución que ha dado el Partido Comunista en la defensa de este proceso, en la formulación de políticas que ayuden y orienten al gobierno en la ejecutoria de sus políticas. Y en el marco de ese referente es que nosotros hemos, en las conversaciones con el PSU, con el Partido Unido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el marco de esas conversaciones, hemos entregado nuestras propuestas, hemos recibido de ellos propuestas, y hasta ahora han sido propuestas que de parte de ellos, propuestas de carácter parcial que no nos permiten a nosotros, no nos permiten a la dirección del partido, construir, o mejor dicho, visualizar una propuesta integral que nos permita decir, bueno, ya hasta aquí, ya las conversaciones finalizaron, ya los acuerdos están dados. Hasta ahora lo que hemos recibido son propuestas de carácter parcial y evidentemente que no reflejan las expectativas y mucho menos las aspiraciones del Partido Comunista. El lunes culmina o se inicia el lapso de postulaciones, que culmina el próximo viernes. Nosotros, en ese marco, de aquí a allá, estamos preparando todas las acciones, tomando todas las previsiones, tomando todas las medidas para garantizar que el Partido Comunista, una vez iniciado ese proceso de postulación, inscriba a nivel nacional todos los candidatos y candidatas del Partido Comunista a nivel nacional, en las 87 circunscripciones, con sus principales suplentes y a nivel de las listas. Esperamos que de aquí al lunes, cuando se inicien, se reanuden las actividades, se reanuden las conversaciones y avancemos en la integración, en los acuerdos correspondientes. Pero repetimos, ya el Partido Comunista está adelantando acciones en ese sentido.